Marcelo Bielsa vuelve a estar en el centro de la polémica, pero en esta ocasión por una admirable decisión y que lo podría marginar de la lucha por el ascenso a la Liga Premier. Y es que el técnico argentino obligó a su equipo a que se dejaran anotar un gol luego que ellos habían marcado cuando un rival estaba lesionado. Se jugaba el partido entre Leeds United y Aston Villa cuando Jonathan Kitia cayó al terreno de juego al sufrir un fuerte golpe, pero los elementos de Leeds hicieron caso omiso y continuaron la jugada, la cual culminó en un gol del polaco Mateusz Klich. La situación enardeció a los jugadores del Villa, quienes reclamaron airadamente al jugador, quien recibió una agresión de Anwar El Ghazi y que le valió la tarjeta roja. Ante los hechos, el loco Bielsa llamó a sus jugadores y les ordenó que se dejaran anotar un gol. Al final, el encuentro terminó empatado un tanto, resultado que margina a Leeds de conseguir uno de los dos ascensos directos a la Liga Premier. En consecuencia, tendrán que jugar una promoción. Hace unas semanas a Bielsa se le tachó de tramposo luego de que admitió haber enviado un espía al entrenamiento del Derby County, pero ahora se ha reivindicado con la sociedad inglesa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.